Hola, muy buenas chiquitines, bienvenidos a este nuevo vídeo, bienvenidos a Craftopia. ¡Al ataque! Pues aquí estamos, en Craftopia. Y aquí estoy, esperando que se termine de hacer los lingotes. Bueno, ya puedo coger unos cuantos. Vale, maravilloso. A ver. ¿Dónde está aquí? No, quiero hacer. Voy a hacer otra. Y tener dos. Porque esto va a tardar un rato. Voy a hacer otra de estas. ¿Qué estoy pensando? Vamos a hacer otra. A ver. Horno. Sí, hazme otro. Vale, maravilloso. Vamos a ver. El horno estaba aquí. Voy a poner otro horno aquí. Por ejemplo. Y me vas a hacer... De esto vamos a hacer... Cuatro. Adelante. Porque quiero hacer un cofre, que al final no lo vimos, pero quiero hacer un cofre de... ¿Qué es esto? Oh, bioetanol. ¡Ostras! Ya son cosas mayores. ¿Esto qué es? ¡Ojo! Vale. Vale. Estos son como petardetes, son petardos. Petardos son. A ver. A ver, vamos a hacer este cofre de aquí. A ver cómo es de grande, ¿eh? Tengo por aquí abajo este. Hazme este cofre, anda. A ver cómo es de grande. Vamos a ver. Es un cofre caro, pero se puede hacer. Voy a poner el cofre aquí. Voy a guardar aquí lo que sería como la comida. A ver. Este. Bueno, este ya son 24 slots. Esto ya está. Esto ya. Aquí podemos meter. Si mete esta, por ejemplo, de sal. Esto de aquí. Toda la comida. Está bastante bien. Es... Esto también, los huevos. Esto de aquí. La carne. Voy a meter aquí toda la comida. Aceite. Bueno, aceite puedo ponerlo ahí junto, ¿verdad? ¿Esto puedo ponerlo aquí junto? No. Pero huevos sí puedo ponerlos juntos. Maravilloso. La leche. ¿Sí? Esto de aquí. Mira, las semillas no me las voy a dejar aquí. Las voy a dejar aquí. ¿Es aquí arriba? Ah, vale. ¿Qué más podemos meter aquí? La gelatina. Había aquí algo de gelatina. ¿Dónde está la gelatina? Ah, no, la gelatina ya la he puesto aquí. Es pescado. El pescado aquí. Que realmente esto... esto si lo corto... Esto puedo cortar aquí. O se puede hacer directamente aquí algo con este pescado. Ahí estamos arroz. La comida sí sirve para cosas, ¿eh? O sea, la comida te restaura también el maná y te dan buffer por comer. Al pescado. O sea, el pescado solo vale para hacer esto. ¿Qué estás diciendo? O sea, esto, los filetes solo valen para esto. A ver, vamos a ver, un momento. Está guapo el cofre. A ver, ¿para qué sirve esto? Más detalles. Ah, bueno, ¿sirve para hacer todo esto? Ah, bueno, entonces sí sirve para hacer cositas. Amulito de la sangre. De el amuleto de la versatilidad, el amuleto de la sangre fría, el amuleto de la sangre fría.
Oh, un Glinder. O sea, esto es para mejorarlo y todo. ¿Con esto se puede mejorar? ¿Qué dices? Pues puedo mejorarlo y todo. ¿Y esto? Hable. Oye, se puede hacer cositas con esto, ¿eh? Ojo que con el pescado se hace esto. Se hacen los tejados. Entonces esto tiene mucho utilidad. Este me interesa a mí. Este me interesa a mí. Escena de calma. Ah, necesita la escena de calma para poder hacer esto. Bueno, para poder a lo mejor utilizarlo. Bueno, pues vale. Sí, aquí. Vamos a. Lo que sería. A procesar. Lo cortamos y ya está. O sea, ¿para qué quiero? Desde saldrán muchos más, supongo, ¿no? Sí, depende del pescado, dan más o menos. Uf, este es que es más grande que sale de la mesa. ¿Ya? ¿Cuántos? ¿Uno? Pues está, si no, no se ha cortado el pescado. Imposible. Vale. Me llevo dos filetitos. Y otros dos filetitos. Vale, pues mira, pues esto lo dejamos aquí. Qué comidita de la buena. Aquí lo metemos todo. Uno. Aquí otro. Aquí otro. Vale, pues yo creo que está todo. De momento vamos a dejar eso ahí. No sé si tengo por aquí más cosas de comer. Ajá, tengo esto también. Esto de aquí. Esto de aquí. Esto de aquí. La pimienta. Vinagre. Esto. Esto de aquí. A ver. Sí, sé que hay muchas cosas. No sé. El juego puede llegar a ser agobiante porque tiene muchísimas cosas. Pero si os dais cuenta, todo sirve para craftear cualquier cosa. O sea, cualquier cosa que encuentres sirve para hacer otra cosa. O sea, que lo que encontréis, quedaoslo, que puede servir para algo. Vale, pues aquí que me queda. Nada, pues mira, pues voy a meter esto de aquí. La katana. Por aquí tenía cinta. Esta es, vale. Esta es mucho mejor, parece ser. 100. El radio 20. Vale, esta la voy a dejar aquí de momento. El arco. Tengo este. Voy a dejar el arco. Esto ya tengo una, así que con esta tengo suficiente. Esto es de cobre, que lo tengo también por aquí. El palo. Carderos, ¿esto qué es? ¿Esto qué es más? ¿Esto qué son? A una mano. Esta es una espada. Esta me hace mucho daño, ¿eh? Hace incluso más daño que esta. Mira, voy a quedar aquí, pero vamos. Momento. ¿Esto qué es? ¿Qué hacía esto? Escudo mágico. Creo que eso que pone MATK, que pone 20, 10, 20, creo que es el ataque mágico. O sea, creo que es la magia, porque esto es un talismán y aumenta el escudo de la magia. Yo creo que esto se refiere a la magia. El MATK es magia. Esto. Porque la M será de magi, de magia. ¿No? Supongo que será eso. Ataque, pues igual que esto. Esto supongo que sea ataque mágico. Supongo, o sea, ataque máximo. No, no creo. Soporte de combate. Esto es cuando no tienes el arco. Me lo quedo, pero vamos.
Pues está bien, vamos a hacer container. ¿Container estaba por aquí? ¿Cómo se hace container? No me acuerdo ya. Espérate, que está pensando. ¿Qué he visto yo por ahí? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Espera. Es un dron. Es una base de un dron. Dice, base de madera para el dron. Un dron base. Un dron base que detiene. Dron de mantiene. Vamos a hacer uno. Venga, hazme uno. A ver lo que hace esta cosa. A ver, va, a ver. Jaja, a ver lo que hace el dron. ¿Qué hace el dron este? ¿Qué hace el dron este? A ver. Vamos a poner el dron, yo qué sé. Vamos a poner el dron aquí fuera. Aquí va a estar el dron. Ahí. Me cago en 10. ¿Y esto qué hace? ¿Y el dron? Exactamente, el dron es para defender, puede ser. Si viene algún atacante. Dame eso, por favor. ¿Puede ser que el dron sea para eso? Pobre machine. No, o sea, ahí solo pone que es una base de drones hecha de madera. Dice, los drones vienen aquí para el mantenimiento y para... Y para cargarse, ¿de acuerdo? Si se descarga, pues vienen aquí. Pero vamos, no especifica nada más. Aquí no especifica nada para qué se usa. No, por lo menos yo no lo entiendo. A ver. Ah, vale, esto para hacer el resto de cosas. Vale. Me hace falta tres cheques, que lo tengo. Tengo los cofres y lingote de copper. Lingote de copper. ¿Tengo copper? ¿Yo para hacer? Sí, dame 5 lingotes de copper, por favor. No, bueno, sí, dame los máximos, sí, da igual. Da lo mismo. ¿Aquí qué he dejado yo aquí en el horno? Nada, ¿no? Veamos. Ah, cuando termine eso lo haremos. ¿Esto qué es? El Pi Machine. Necesitamos una batería. Esto es un Prima Ganche, esto es una máquina esa de regalos. ¿Y esto? Que me pica la curiosidad de saber esto para qué sirve. Vamos a hacer una sonda. Que necesitamos dos trozos de pan. Así que vamos a hacerlo. Total. A ver. Déjame esto aquí. ¿Qué? Ya me lo creo todo. Venga, hazme los trocitos de pan, sí. Venga, házmelo. ¡Pan! Para pan, pan, pan. Ah, un craftea un diagonal, ¿vale? Un wall, un muro diagonal. La... ¿Dónde estaba? Ah, sí, me falta el copper, que está aquí en el horno. Ah, ya se ha hecho. Maravilloso. Primero, espérate. A ver, ¿atacará esto? Espérate, vamos a hacer una cosa. Ahí estamos, a ver, dame esto. Vamos a ver. Vamos a ponerlo, por ejemplo, por aquí, porque ahí salen muchas veces los enemigos. A ver lo que hace. No, aquí no. Espérate. Te lo coloco yo bien, espérate, te coloco bien. Rotar. Así que ataca a enemigos o hace algo, no lo sé. A ver. Bueno, está. A mí hay oscuridad, quiere decir que. Yo tenía un escudo súper guapo, súper. Ah, no, pero que el escudo lo gasté ya. Ah,
Ahora no va a salir ningún enemigo, ¿a que no? ¿A que no sale ninguno? No sale ninguno. Bueno, vamos a dejarlo ahí, a ver lo que hace. Para mí que los drones esos son de defensa. O a lo mejor cuando tengas todo lo que es automatizado son los que llevan mejor mercancía de un sitio a otro. También puede ser, no lo sé. Es posible. Pero vamos. Tengo las mangas estas que son súper largas. Me se enreden todo. ¿Esto qué es? Ah, una cangrejera. Esto se tira al mar para pescar, ¿no? Bueno, pues mira, vamos a ponerlo. Créame una, también, vamos a probarla. ¿Qué ir probando? Aquí no hay vuelta de hoja, hay que probarlo todo. Vale, no está aquí, yo quiero hacerme esto. Hace falta los tres chefs. ¿Qué son? ¿Este tiene algo? Está lleno, tío. Este también tiene cositas, así que tengo que hacer tres de estos. Bueno, vamos a hacerlos. Porque también, sí, vamos a hacerlo, a ver lo que es. A ver. Madera. Me hace falta madera. Madera de la buena. A ver, ahí están los enemigos. A ver, tú, cuerpo azúcar. ¡Era mentira! ¡Déjame! Te voy a poner ahí, a ver lo que pasa. Me voy a traer al tipo este. ¡Nya! 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 Oye, ¿tú no haces nada? Yo no quería eso. A ver, ¿tú no haces nada? Sí. A ver, punto. Maravilloso. Pues toma. Te meto. Coge esto. Le doy así. Toma. Protégeme, dron. Ñe. Oye, pues ya lo tengo ahí como que dice a punto de camelo. Voy a capturarlo también, total. ¿No están los prismas? No. El prisma está aquí. Voy a cogerlo. Los prismas están guapos. A ver, vamos. ¡No! Vamos a coger los prismas, espérate. Ahí. Pokémon. No. Maravilloso. Maravilloso. Tengo un nombre lobo. Genial. Genial. Me encanta. Tengo un nombre, Lebo, como mascota. A ver. Que evidentemente es nivel 9. Que evidentemente esto, si a lo mejor lo sacas luego, podrías utilizarlo como... vale. No se puede domesticar. Pone, no se puede domesticar. Esto tampoco se puede domesticar. A ver, vamos a probar. No se puede domesticar, pero eso no quiere decir que no puedas tú ser su amigo. Vamos a probarlo. Vamos a ver. Si es verdad o es mentira. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo por aquí. Vamos a tener otro ejército. Espérate. ¿Sí? Y ahí. Si lo único que puede pasar es que si no funciona, pues con las mismas, pues... Esto creo que es... ¡Ña! ¡Oh, loco!
Salvando. Ah, bueno, este está, va andando de un lado para otro. Por aquí va. Tiene sus cositas. Está desorientado. Ahora este, venga, va. ¡Te dejo a ti! Sí, para mí no me hace nada. O sea, me ve. Pero no me ataca. O sea, me ven, pero no me atacan. No, no, tamear, a lo mejor es que. Tamearlo es que no puedes. No puedes. A lo mejor luego que te obedezcan. No puedes que hacer que te obedezca. Más a su bola. Pero, oye, pero están aquí. Tengo mi ejército. Ojo, cuidado. Tengo mi ejército. Dentro de poco tendré un ejército de esqueletos y de hombres lobo. ¡Qué grande! Bueno, por lo menos sé que este no hace nada. Y ahí tengo el dron que no sé para qué sirve tampoco. Que no lo sé. No tengo ni idea. A ver, que me pierdo. Nosotros teníamos que hacer lo esto, que no he ido por madera. Tengo que ir por madera. Pero vamos a ir por madera ahí arriba. Lo bueno es que no ataca. No nos ataca. Eso ya es una ventaja. Ña, ña, ña. Vale, maravilloso. Ahí, 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 ahí. Ya tengo maderita. Podría también desbloquear un par de mundos más. A ver cómo son. Se supone que cada vez que avancen más, cada vez las cosas son más difíciles. Espera un momento. Ha hecho el dron una cosa extraña. A ver si yo me voy. El dron ha hecho algo extraño. Espérate. A ver, vamos a hacer una cosa. A lo mejor recoge las cosas, ¿eh? Parece que no. Que no sé, cómo ha subido y ha bajado, ha hecho una cosa extraña. A lo mejor es una animación, pero no tiene que ver nada con el dropeo de cosas. No sé cómo, de qué van los drones. Realmente no lo sé. Estoy un poco. Eso simplemente es una plataforma. Pero yo no se puede hacer nada con él. Bueno. Vale, necesitamos esto. Pues vamos a hacer tres. Que no hacen falta. Hazme uno más. Vale, hazme dos entonces. Hazme más cobre. El máximo. Pero tú crafteas cobre. Bueno, mira, da igual. Me llevo el che este. No. Me llevo esto, espérate. Ahí. Ahí. Aquí. 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 Me llevo esto. Venga, dame eso. ¡Epa! ¡Tararán! ¿Puedo hacer ya el otro? ¡No! ¡No puedo! ¡No puedo! Ahora sí. A ver, vamos a verlo. Ahí. A ver cómo es container. A ver si es más grande todavía. Porque es un container, ¿eh? Esto ya no es un cofre, es un container. A ver, container. ¡Ostras, loco! ¿Qué me estás diciendo? ¡Esto es enorme! Míramelo. ¡Me he metido dentro del container! Espérate un momento. ¿Y esto? Ah, bueno, ya son 32. Esto es mucho más grande.
Esto es mucho más grande. Ah, bueno, esto es otra cosa. Pero merece la pena, claro que merece la pena, espérate. Todo. Espérate, vamos a meter aquí materiales. A ver si funciona, ¿eh? Todo lo otro. Ah, mira, tengo esto de aquí que sí, podría tirarlos. Y van por la cinta. ¿Puede ser? ¿Es posible eso? Vamos a ver, vamos a ver si es posible. No, espérate, esto no. Bueno, vamos. Espérate, sí, vamos a ver. Vamos a ponernos las plumas aquí. A ver, 7. Creo que sería dropear esto. Podemos echarlo aquí si queremos. A ver cómo es. Espera que me enseñe lo. Dropear todo, dropear, echar un star. Stack. Vale, ¿qué sería? Algo como. He atendido, me ha dicho. ¿Así? ¿Y esto se queda aquí dentro? Puede ser. No, tengo que meterlo yo aquí. Ahí. Supongo que cuando tenga la cinta transportada, esto será para transportar mejor minerales o cualquier cosa de esas. Sea para eso. Aquí puedo meter también esto. Perfectamente. Esto. El pilar. Esto de aquí. Esto no sé para qué es. Esto para qué era. Bueno, sí, esto para hacer algo. Aquí. La arena. Voy a dejar todas las cosas aquí. Voy a dejarlo todo. Porque la arena ahora mismo. A mí me hace objeto de arena. La misma arena. La arena. Pero vamos a probar. Probar aquí. A ver, si yo me pongo aquí. Pongo algo de inventario y hago así. Por ejemplo. Los panes, ahí. Oh, ¿y qué? Sí, sé que lo he tirado en el peor sitio de todos. Ahí. No me interesa. Ah, mira, sí, sí entra. Vale, maravilloso. A ver, más cositas. Van aquí. Hacer construcción. Esto lo voy a dejar aquí porque no, de momento no voy a utilizarlo. Las vallas. La valla a lo mejor la uso. Esto. Es que esto. Esto puedo venderlo. Yo también. Vamos a vender cositas. Espérate. A ver. Esto de aquí. Esto de aquí. El. Venga, la katana. Y después haremos una mejor. Y ya está. De momento eso. Nos van a 500 y pico. No está mal. Esto de contener también. No sé si habrá uno más grande todavía. No lo sé. Lo mismo sí. Lo mismo después hay uno que es cualquier otra cosa súper gigante. ¿Qué más? Podemos poner esto aquí. Por ejemplo, esta es a una sola mano que está muy bien también. Vale. Esta. Voy a dejar esta aquí. La simiente, mira, la de la sal. Y esto también la voy a dejar aquí. Esto no sé si me voy a poner. Yo creo que esto de momento no me lo voy a poner. Lo voy a dejar ahí. Los primas sí me lo voy a llevar. El est esto. No sé. Las espérate, esto. A ver, déjame. Ahí. Esto sí, porque quiero utilizar para una cosa. Está guapo esto de container. Sí que lo he puesto aquí al lado, pero vamos. Es lo.
Este es de 24 y el otro ya es container de 32. O sea que me dice la pena. Container, sí. Pues son tres. Es que realmente es que son, claro, tiene lógica porque son tres cofres lo que necesitas para hacer el container. Así que son tres veces más. Tiene su lógica. No sé si habrá luego un cofre súper grande donde podamos meter un montón de cosas. No lo sé. De momento, esto es lo que tenemos. Y vamos a hacer la mesita. Nos queda hacer la mesa esta que hemos visto, que es... ¿Qué es? La he visto yo antes por aquí. Ah, esto, que no sé lo que es. Vamos a hacerla. ¿Esto para qué coño es? ¿Esto para qué es? Ocho... Esto no sé para qué. ¿Esto para qué sirve? Aquí pone comercial trading fácil. Ah, bueno, esto para un visitante. O sea, esto viene un visitante cada cierto tiempo. ¿What? ¿Qué dices? ¿Pero qué pasa aquí? Pero casi me rompe la casa, loco. ¿Qué es esto? ¿Qué? Pero bueno. ¿Eh? ¿A que tenés mil ojos? ¡Que te caen cosas del cielo! ¿Esto qué? ¿Qué me habéis dado aquí? ¿Ahora esto qué es? Tanque de combustible, una batería, por aquí. Circuito electrónico. Memoria, alloy. Aleación de memoria. Alloy es aleación. Me cae raro. Steel. Bueno, esto, madre mía, ¿esto qué es? Steel, lo que es duro, o sea, más pesado, steel pesado o duro. Bueno, vale, pues nada, vamos a meterlo aquí otra vez. Hala, todo aquí metido. A ver, méteme esto, que no sé para qué voy a utilizar, ni esto, ni la batería. ¿Esto qué es? Chascoa. Bueno, pues Chascoa también métemelo ahí de momento, no me va a hacer falta. Esto de aquí, esto de aquí. Dios mío, hay de todo, este juego tiene de todo. Que hay hasta naves espaciales. Pues a ver lo que es eso. Creo que esto es para que venga un visitante. ¿Puede ser? ¿Es posible? Un visitante, ¿qué es esto? Para tener una vida social. Creo que esto es para un visitante, para que venga alguien. Entonces lo pones y viene alguien. En teoría. O sea, si yo pongo esto aquí. Aparece una persona. Me estás diciendo. Puede ser que sea para eso. Bueno, vale. Son 21 minutos, ¿eh? Bueno, vale, pues me lo llevo esto, bueno, para que vengan visitantes, en fin. Vamos a guardarla aquí. De momento no voy a utilizarla, no me interesa. De momento. Voy a dejarla aquí. Creo que es para eso, ¿eh? No sé, no lo tengo todas conmigo. Pero creo que es para eso, ¿eh? A ver. Aquí tiene yo unas vallas súper guapas. Aquí. Ponme estas vallitas por aquí. ¿Total? A ver, ponme el 8. Ponme las vallitas. Ahí estamos.
Ahora, vaya, puedo poner donde me dé la gana. Pues vamos a ponerla aquí, venga, va. Por ahí. Y yo qué sé, y aquí. Aquí, puede ser. Mode. Ah, vale, con esto es más como más preciso. No, quítame el modo ese. Póngalo ahí. Run Simulator. Con las vallas. Ahí. Venga, mira. Esto. Dame todo eso de ahí. Dame esto. Lo vamos a poner aquí. Ahí. Venga, vamos a plantar más cositas de esta total. A ver. El 7. Vale, yo antes me he puesto por aquí así, he hecho así. Vale. Vale, tienes que quedarte aquí parada. Así, hace así. Y hace de 2 en 2. Vale. Y así ahorramos algo de agua. Oye, si yo os traigo un monstruo de esto ahí todo cachondo, ¿le vais a pegar? Venga por mí, anda, cuerpo azúcar, ven, ven. Toma. ¿Vais a hacer algo? ¿O no hacen nada? Toma. He hecho caquita, esta es mía. Toma. Y esto. Este sí viene. Ojo, cuidado. Este sí viene. ¡Defendedme, loco! ¡Defiéndeme! Pa' su bola. No quiere saber nada. No quiere saber nada. No, no me hace caso. Así que si me matan, que me den, ¿no? Míralo. Míralo. Bueno, da igual. Pues mira, a la mierda. Toma. Ña. Me las quedo. No vales para nada. Pensaba que me defendía o algo, pero nada. Madre mía, me hace falta un montón de cofres, tío. ¡Uf! Y más cuernos. Venga. Ah, mira, aquí hay más comida. Maravilloso. Pues aquí, la comida aquí. Creo que se pueden agrupar en grupos así. Ahí. Maravilloso. Aquí voy a... Espérate un momento. Dame esto. Voy a poner el 8 aquí. ¿Ahí para qué? Para tener aquí agüita buena. ¿Dónde está aquí? Aquí y aquí. Mira, una semilla. Luego comemos uno de estos. Ahí estamos. A ver. Mira, puedo fabricar. ¿Puedo fabricar otro? ¿Fabrico otro? Sí, vamos a fabricar otro. Venga, hazme uno. Me hace uno como ese y lo tengo ahí al lado. Lo hacemos por aquí. A ver, espérate. Aquí. El 8, así. Pónmelo aquí. Maravilloso. Aquí vamos a poner la carne y todo lo demás. La carne que no sé dónde está, por supuesto. Nunca sé dónde están las cosas. Aquí. Ahí.
Ahí. Maravilloso. Y aquí puedo meter todo lo demás. Los cuernos, la piel. Qué madre mía lo que hay. Es que como te dan cada uno, te lo da un tipo diferente. Es una locura. Igual que esto. O sea que Goblin, orco, o sea, si te lo da un orco, ya es otra cosa diferente. Siendo lo mismo, ¿eh? A ver, dámelo todo, anda. ¿Y aquí? ¿Qué hay aquí? No hay nada. Vale, estos cofres están vacíos. Maravilloso. Voy a hacerme otro container cuando pueda. Ahí. 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 Aquí. Es que yo me río de las cosas. ¿Qué va? Y muchísimo menos. Esto cada uno va. Ah, y menos mal que pueda agruparlo de 4 en 4, que son las cosas iguales. Si no. Adiós, madre mía. ¿Qué va? Madre mía. Madre mía, loco. Y todo esto es para hacer todo tipo de recetas. Ya ves, los huesos. Venga, ahí. Bueno, no sé. Esto. Ahí. Aquí. ¿Cuál era? Había una cosa que era para moverlo de todo de un tirón. Sí, está uno. Vale. ¿Sería control? No, creo que no es así. No, no sé, voy a hacerlo así. Porque cada hueso, es que cada hueso de una madre, yo creo que esto es por eso, como se lía. Vale, pues ya está todo aquí. Madre mía, ¿esto cómo se pone? ¿Esto cómo se pondrá? Esa es otra, ¿cómo se pondrá esto? Vamos a probarlo. ¿Tal? Vamos a ver. No. ¿Qué sería? Ajá. Se supone que tengo que ponerlo aquí en el río. En el mar o aquí, ¿no? A lo mejor que ponemos más adentro, ¿me estás diciendo? A ver, vamos a ponerlo aquí. Ah, vale, tiene que estar sumergido bastante. Está guapo, porque se queda la bollica ahí. Ah, pues mira, ni tan mal. Para pillar canajitos. Está bastante bien. Hay cositas interesantes en este juego. Muchas, muchas. Lo que pasa es que eso está en inglés y mi inglés es una cosa media, ¿de acuerdo? Pero más bien poquito. Pues hay cosas que se me escapan, ¿de acuerdo? Pero vamos, esto supongo que si el juego sigue avanzando, siguen avanzando con él un poco. Van a llegar a ponerlo en español seguro. Porque el juego está muy bien, tiene un montón de cositas. Aún. Tengo que hacer la espada, tengo que hacer un generador. ¿Un generador? ¿Hay generador? A lo mejor es para hacer baterías, puede ser. Es posible, posiblemente posible. Pero bueno, ya sabemos cómo funciona todo esto. Aquí tengo el dron, que voy a ver para qué sirve el dron, que no lo sé. Lo mismo sirve para eso, para coger material de un sitio a otro. O de defensa. No lo sé, no lo sé, no lo sé. En fin, vamos a dejarlo aquí. Si ha llegado hasta aquí, gracias por ver el vídeo y nos vemos. Hasta luego. Adiós, nos vemos.